irratiak laster jakinaraziko du Inés del Río presoaren kasuari buruzko behin betiko epaia. Erabakigarria izango dena 187/2006 doktrinarekin zigortutako preso guztientzat 70-etik gora egun. Urteak daramatzagu lanean doktrina hori indargabetzeko. Ehunka dinamika sustatu ditugu herriz herri, agerian utziz gehiengo sozial zabal batek salbuespen neurri guztien amaiera nahi duela eta hala eskatzen ari dela. Por eso queremos subrayar que ya existe una sentencia para este caso. La sentencia tiene una vertiente jurídica, la tomada por unanimidad en el fallo de Estrasburgo de julio de 2012. Y sobre todo tiene una vertiente social, la de una mayoría política, sindical, social, que está pidiendo el respeto a los derechos humanos y a la derogación de la doctrina 197/2006. En junio se puso en marcha la sentencia ciudadana, Herritarron Epaia, una iniciativa con la que hemos querido poner en valor la decisión que ya ha tomado esta sociedad. Derechos humanos, resolución, paz y paz. A lo largo de todo el verano, este gran cuaderno está siendo el testigo de nuestra voluntad mayoritaria, expresada pueblo a pueblo y dirigida a las instituciones europeas y a toda la comunidad internacional. Larogei herri baino gehiagotan, milaka lagunen ekarpenak jaso ondoren, irailaren 14an, Herritarron Epaia bere azken plazara helduko da. Anaitasuna pabilloira, Iruñan. Bertan, Herritarron Epaia aditzera emango dugu, Europako instituzioetara eraman baino lehen. Por lo tanto, en este inicio de curso, tenemos el reto de llenar el Anaitasuna hasta los topes, para pedir la derogación de la cadena perpetua y enviar un mensaje claro por los derechos humanos, la resolución y la paz, tanto a los estados como a la comunidad internacional. Euskal Herrian jada epaia idazten ari gara, giza eskubideak, irtenbidea, bakea. Biziarteko zigorrik ez, Inés del Río eta 187/2006 doktrinarekin zigortutako preso guztiak etxera. En Euskal Herria ya estamos escribiendo la sentencia. Derechos humanos, resolución, paz. No a la cadena perpetua. Libertad para Inés del Río y todos los presos y presas castigados por la doctrina 197/2006. Oarra, estropadako bi igandetan euskal preso politiko senide eta lagunak goizeko 11etan nautikon egongo gara. Urtero bezala. Los dos domingos de regatas, los familiares y amigos de los presos y presas políticos vascos nos concentraremos a las 11 de la mañana en el náutico como todos los años. Bihar larunbata, 11etan, bulean prentsaurrekoa egingo da. Irailak 8an herrirak egingo duen ekimena aurkezteko. Animatu eta parte hartu prentsaurrekoan. Beti bezala Mirentxiren aldeko pintxoak eta... Mila esker elkarretaretzera etorri zareten guztioi. Euskal preso, ieslari, errefuxiatu eta deportatuak etxera. Ondo pasa.